Lo virtual es la posibilidad de mirar la realidad y ver cosas que no existen, pero que en cierto modo están presentes, latentes, contenidas dentro de esta realidad, aunque no hayan sido actualizadas. Dentro de la tradición idealista occidental, la práctica de la arquitectura se ha venido desarrollando en la esfera utópica o en la conservadora. No nos interesa la arquitectura virtual, sino lo virtual en la arquitectura. Lo interesante de operar con diagramas y abstracciones es que nos permiten sintetizar nuevos materiales y desarrollar el proyecto como un proceso de transformación material, más que intentar traducir un discurso teórico en arquitectura. Lo que tratamos de explorar con estos medios no es la posibilidad de generar un mundo paralelo inmaterial, sino la posibilidad de poner en un mismo plano materiales distintos de manera que puedan producir un ensamblaje híbrido entre ellos. Se trata de poder trabajar con una nueva materia, que ya no está únicamente formada de madera, cerámica o acero, sino que, por ejemplo, podría componerse de hormigón, vidrio, usos y cantidades de flujo. So, no, I don't know. Did you hear about Barcelona? No, I didn't. What is it? I think he draws much better. He's a much more hand person than talking. And the park. Alejandro Zaera, nacido en Madrid en 1963, es el representante más genuino de una nueva generación de arquitectos españoles. Se licenció en la Escuela Madrileña de Arquitectura en 1988. Hizo un máster de diseño en Harvard. Trabajó 2 años en el estudio del genio holandés Rem Koolhaas, en Rotterdam. Allí conoció a la que sería su mujer, la iraní Farshid Mousavi, también arquitecta, con la que ha abierto un estudio en Londres con el nombre de Foreign Office Architects. I am not sure. Is there? The British pavilion is the world pavilion. Complexity, virtual and actual, and maybe. El inicio de su carrera ha sido fulgurante. Proviene de una familia de ambiente literario. Se ha criado en un medio dialéctico y no hay más que ver su rostro introspectivo para intuir que todavía le pesan por dentro las ideas que templó en la revista de arquitectura Croquis, donde se dio a conocer como crítico radical. Desde Londres echó los dados al azar, que fueron a caer en la bahía de Yokohama, en Japón, donde ha construido una terminal de cruceros. Se consagró con la primera jugada. Muchos arquitectos se han refugiado en la Escuela de Arquitectura para enmascarar su vocación de artista. Tal vez soñaron con haber sido pintores o escultores. No es el caso de Alejandro Zaera. Este joven arquitecto, que se ha diseñado a sí mismo con ese aire de calvinista vestido de Armani, quería ser filósofo. Y se habría quedado en la pura especulación de las nuevas formas de haber seguido su primer impulso. De su primer talante de analista polémico le queda una impronta de intelectual que ha regalado la mitad de su cerebro a la informática. Pero frente a la pantalla del ordenador todavía le resta algo de aquel profesional inocente, puro e ideológico. Arbitrarily take this angle because it then kind of makes. You have a look at this. Yeah. So what you have is not very big, but you know what order? 3 millimeters, 5 millimeters. Yes. 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 Yes
Dentro del ordenador habitan todos sus maestros virtuales y con ellos Alejandro Zaera establece ahora el juego más profundo de la modernidad. Three different tiles of trapezoidal shapes to make this geometry somehow. Entre la teoría y la práctica, el ordenador ejerce de oráculo, del cual no espera respuestas, sino más preguntas. Puede que a medida que lleguen los encargos, su virtualismo crítico ceda el paso a la diplomacia con los clientes. Un juego que para un intelectual no dejará de ser excitante. Alejandro Zaera ha sido nombrado deán de la Verlage de Ámsterdam, una escuela prestigiosa para posgraduados. Por otra parte, acaba de recibir una invitación para participar en el proyecto de reconstrucción de la Zona Cero de Nueva York. Teoría y práctica en alto grado. Así empiezan los profetas. Este es el tranquilo barrio londinense de Pimlico, uno de los ensanches de la ciudad, realizado en el siglo XIX por el urbanista Thomas Cubitt, que ahora lo preside desde el bronce de una estatua. Alejandro Zaera vive aquí sus pasiones y sueños de arquitectura. En este barrio victoriano de calles anchas y plazoletas con jardines clausurados al público, donde se accede mediante un abono anual, este joven arquitecto lleva una vida metódica y ordenada. Uno de los primeros encargos como arquitecto se lo hizo Alejandro Zaera a sí mismo. Con su mujer y socia Farsit, adquirió la misma vivienda que habitó Thomas Cubitt, el fundador del barrio. Su primer trabajo consistió en llevar la remodelación hasta el límite del minimalismo. Todos los elementos de la casa, los muebles esquemáticos, la biblioteca dispuesta con rigor geométrico, poseen la estética de una instalación. Cualquier elemento está referido a otro, y el conjunto crea el vacío. Un concepto tan puro del espacio obliga a llevar una vida igual de ascética. Pero un concepto zen de la existencia ha convertido este loft de dos alturas en un espacio mental exento de todo, excepto del aire y de las paredes blancas, una de las cuales se ha convertido en una gran pantalla de televisión que recibe las imágenes desde un ojo invisible. Notting Hill, este distrito de Londres, que en los años 70 fue asiento urbano de tribus marginales degradado por la droga, es hoy un barrio de calles bulliciosas, llenas de pequeños comercios y restaurantes para clase media. La película de Julia Roberts y Hugh Grant, rodada en estas aceras, contribuyó sin duda a ponerlo de moda y a disparar el precio de los alquileres. La teoría de Londres como una reunión de pequeños pueblos, cada uno con personalidad propia que buscan encontrar una gran ciudad, se cumple en Notting Hill Gate. En este barrio, Alejandro Zaera realizó el primer encargo como arquitecto. Este edificio de Notting Hill fue anteriormente una sala de baile-teatro, rehabilitada ahora por Zaera para el Belgo Restaurante, que forma parte de una cadena con establecimientos en Bristol y en Nueva York. Debido a las malas condiciones, el antiguo edificio hubo que demolerlo,
en parte para adaptar su reconstrucción a su nuevo servicio. Donde antes estaba el escenario, ahora se abre la cocina, cuya labor se realiza como una representación a la vista de los comensales. Alejandro Zaera dice que su planteamiento de diseño partió del bosco, estómagos, intestinos, alvéolos de mejillones, y también se inspiró en Bruegel, con las vidrieras y barriles de cerveza. El resultado es un restaurante con un aire medieval y a la vez posmoderno. El sello personal de este arquitecto está en la cubierta, dispuesta como una concha arquitectónica, con sucesivos lucernarios en forma de valvas, que dejan pasar la luz natural, pero no la vista de los vecinos. La arquitectura ha sido una profesión que, como sabéis, es una profesión para viejos. Básicamente es una profesión donde la experiencia tiene un valor importantísimo, y que de alguna manera hace difícil que los arquitectos jóvenes tengamos acceso a trabajos serios, o eso es lo que ha pasado tradicionalmente. Yo de todas maneras creo que concretamente durante mi generación ha ocurrido una cosa muy interesante, que es que esa práctica en la que estaba basada la arquitectura tradicionalmente, y esa experiencia que se acumulaba a partir de esa práctica, ha cambiado radicalmente por la entrada en los medios de producción de arquitectura de los medios informáticos. O sea, los medios informáticos han bajado a un determinado nivel en el que uno no necesita ser un experto para poder manipularlos eficazmente como instrumento de diseño. Uno no necesita dedicar su vida a entender los medios informáticos para diseñar, y de hecho yo creo que es uno de los campos más prometedores en términos de posibilidades de generación de proyectos arquitectónicos. La otra cosa es que nuestra oficina es una oficina que nace fundamentalmente a partir de la práctica, digamos, académica, especulativa, que hacemos Farsidio durante varios años, y está, por lo tanto, compuesta por una población que es en gran parte la de nuestros propios alumnos, o gente que hemos conocido dentro de ese medio académico. A mí me parece que es muy importante, o sea, que por ejemplo no tendría sentido traer gente más vieja que aportase determinada experiencia a la oficina, porque para mí lo que es más importante de cómo se organiza el trabajo en la oficina es que se organiza desde una cultura que los miembros de la oficina comparten, en la que no hay necesidad de establecer una jerarquía de decisiones en las que yo como director digo no sé qué y el siguiente dice no sé cuántos, y hasta que llega al último mono que lo hace, ¿no? Yo creo que es mucho más interesante trabajar dentro de esta consistencia cultural y generacional, en la que de alguna manera las ideas y los proyectos se van desarrollando un poco a partir de todos los miembros del equipo simultáneamente. En esta bahía de Yokohama fueron a caer los dados que Alejandro Zaera lanzó al azar desde Londres en 1994.
uno de los proyectos de Japón con motivo del Mundial de Fútbol que se celebró en el verano de 2002 era construir una terminal de cruceros en este puerto, en cuyo concurso internacional el estudio de Zaera participó sin demasiadas expectativas de éxito. Frente a más de 600 propuestas que llegaron al concurso, entre ellas los trabajos de muchos arquitectos internacionales como Dominique Perrol y Richard Rogers, su proyecto fue el elegido. El premio no fue debido a que el trabajo llegara firmado desde Londres, como pensó en un principio el propio Zaera, ni que en el jurado participara su maestro, Rem Koolhaas. Se trataba simplemente que este proyecto era el más audaz, el más innovador, y el que había unido mejor el compromiso cultural con la máxima perfección material según el espíritu de aquel país. Después de 4 años de dudas, el municipio de Yokohama decidió en enero de 1999 iniciar la construcción de este puerto internacional de cruceros. Como una extensión del parque Yamashita, que rodea el puerto de Yokohama, este muelle se adentra 500 metros en la bahía, formando a su vez un navío atracado, con una cubierta convertida en un jardín. Las ondulaciones del mar se corresponden con las ondas de este caparazón sembrado de césped. Las 3 plantas, de una anchura de 50 metros, se comunican entre sí, de forma insensible, casi orgánica, como si se tratara de un solo cuerpo u oleaje, mediante un sistema de rampas. Tres capas de losas están superpuestas como la superficie de una duna, de modo que la primera planta pasa a ser la tercera y esta la segunda, sin que los pasajeros se den cuenta. Es su propia mirada la que ha ido creando sucesivos planos alabeados. Las obras han durado 3 años, un tiempo en que el éxito del proyecto se ha alternado con el aprendizaje y el conocimiento con la diplomacia. En Japón participan tanto los arquitectos como los ingenieros en esta clase de trabajos. Con el arquitecto español, en esta obra, colaboró el ingeniero estructural Kunio Watanabe, junto con Toyo Ito y Arata Isozaki. Nuestro proyecto reinventaba el territorio, dice Zaera. En efecto, es un muelle de atraque y embarque, es un espacio de solaz y es también un paisaje. Llegar y partir. Cuando los pasajeros desembarcan de cualquier navío y se adentran en la terminal, parece como si penetraran en un espacio interior de su propia imaginación. Cuando un barco zarpa y lentamente se va separando del muelle, es como si 2 partes de una misma alma se dividieran, una estática y otra dinámica. Gracias.
El edificio de la terminal de cruceros, más allá de toda filosofía, es un espacio donde la movilidad agitada de la gente debe conjugarse con una sensación de calma. El aparcamiento, las tiendas, las zonas de ocio, las cafeterías y restaurantes, las mesas al borde del agua, la sala de espera, los puntos de embarque, la cubierta ajardinada, desde donde se contempla la bahía, forman un todo. En efecto, la filosofía une en este lugar la mente con la materia, el diseño con la belleza. Se trata de un paisaje de hormigón futurista con una estructura orgánica. Ese silencio que se desliza sobre el agua de la bahía cuando los barcos se acercan al muelle forma parte también de la obra. Alejandro Zaera lo ha incorporado al proyecto. No estaríamos en Japón si de ese silencio no participara el alma de los pasajeros. Los pasajeros que descienden por la pasarela, los que despiden desde las terrazas a los que se alejan, asomados a la borda, son puntos humanos que suturan esos dos espacios de la mente y de la materia. Tal vez ese ha sido el aprendizaje y la lección de Zaera. La pregunta que ha formulado y no la respuesta. Los que habitan esta terminal de cruceros ya no son viajeros sino de sí mismos en los distintos espacios. Anochece sobre la bahía de Yokohama. Todo invita a una meditación acerca de los matices que tienen los sueños. El caparazón de este navío ondulado que Zaera ha creado en medio de la cultura moderna de Japón, donde la materia y la mente pueden alcanzar niveles de consistencia considerables, según la lección de este arquitecto. Las aguas de la bahía de Yokohama se unen a las del Támesis que entran por la Torre de Londres. Los colores, los olores y los sueños aquí ya son occidentales, pero con su perfil, que ya es casi oriental. Alejandro Zaera camina junto al pretil del Támesis, meditando en echar los dados de nuevos proyectos, que mientras se tomaban estas imágenes, él no sabía dónde iban a caer. Poco tiempo después, sabría que al echar la suerte, de nuevo le ha salido la séptima cara del dado, la más excitante.
su equipo ha sido invitado formalmente a participar en el concurso de proyectos para reordenar el espacio de la Zona Cero de Nueva York. Si los arquitectos de la generación que nos precede son hijos de los años 60, nuestra generación creció a la sombra de los 80. En el mundo civilizado ya no hay guerra fría ni lucha de clases. La democracia y el capitalismo son omnipresentes. Todos usamos ordenadores. Somos una generación de sangre fría y con pedigrí. Sino que, por ejemplo, podría componerse de hormigón, vidrio, usos y cantidades de flujo. So, no, I don't know. Did you hear about Barcelona? No, I didn't. What is it? I think he draws much better. He's a much more hand person than talking. And the park. Alejandro Zaera, nacido en Madrid en 1963, es el representante más genuino de una nueva generación de arquitectos españoles. Se licenció en la Escuela Madrileña de Arquitectura en 1988. Hizo un máster de diseño en Harvard. Arquitectura. Lo interesante de operar con diagramas y abstracciones es que nos permiten sintetizar nuevos materiales y desarrollar el proyecto como un proceso de transformación material, más que intentar traducir un discurso teórico en arquitectura. Lo que tratamos de explorar con estos medios no es la posibilidad de generar un mundo paralelo inmaterial, sino la posibilidad de poner en un mismo plano materiales distintos de manera que puedan producir un ensamblaje híbrido entre ellos. Se trata de poder trabajar con una nueva materia, que ya no está únicamente formada de madera, cerámica o acero. Lo virtual es la posibilidad de mirar la realidad y ver cosas que no existen, pero que en cierto modo están presentes, latentes, contenidas dentro de esta realidad, aunque no hayan sido actualizadas. Dentro de la tradición idealista occidental, la práctica de la arquitectura se ha venido desarrollando en la esfera utópica o en la conservadora. No nos interesa la arquitectura virtual, sino lo virtual en la Trabajó 2 años en el estudio del genio holandés Rem Koolhaas, en Rotterdam. Allí conoció a la que sería su mujer, la iraní Farshid Mousavi, también arquitecto, con la que ha abierto un estudio en Londres con el nombre de Foreign Office Architects. I am not sure, is there? The British Pavilion is the World Pavilion. Complexity, virtual and actual, and maybe. El inicio de su carrera ha sido fulgurante.